trasladarnos a Ayacucho, a don Adolfo. Por favor, preséntese como dirigente de su institución, por favor, en la misma forma. Muchas gracias, señor Rómulo, por esta oportunidad que se nos da a los artesanos para hacer ver nuestra realidad, ¿no? Como consecuencia de esta cuarentena a causa de la pandemia del COVID-19. Mire, soy representante, en este caso presidente del Patronato Cultural y Artesanía del Perú, con sede en Ayacucho. Nosotros es un conjunto de artesanos de diferentes líneas artesanales, ¿no? Que hemos trabajado en la promoción del artesano, ¿no? También apoyándolos con la realización de ferias, ¿no? En este caso, nosotros ya tenemos una feria que se ha institucionalizado, ¿no? Con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y ya vamos por la sexta evento ferial, ¿no? Lo hacen el evento una vez al nacional, año, ¿no? Que poco a poco está ayer. ¿Le consultaba si el evento es una vez al año o cada qué tiempo? Sí, el evento es cada año durante la Semana Santa, durante la mayor concentración de turistas aquí en Ayacucho, ¿no? Y con respecto al bono, mire, más allá de que si algún compañero nuestro haya recibido un bono, pero ese es solamente un paliativo, ¿no? Que solamente le va a durar a lo mucho dos semanas, porque 760 soles, no, para un artesano que tiene tres, cuatro hijos, pues no es sumo como para decirlo que es un apoyo considerable, ¿no? Considerando que somos ya 100 días de esta cuarentena, entonces la situación está crítica aquí en Ayacucho. Con respecto a la reactivación del sector artesanal, pasa por una serie de procesos para mí, ¿no? En primer lugar, se tendría que hacer, como ya dijo mi compañero Jan, tener una mesa técnica para discutir las propuestas que nosotros, a partir de los artesanos que conocemos nuestra realidad, podamos discutir, ¿no? con el Ejecutivo, con los ministros que tienen que ver con el apoyo al sector artesanal, con el desarrollo del sector artesanal. Eso para empezar. Luego planteamos, ¿no? Por ejemplo, el fondo concursable. El fondo concursable tiene que ampliarse por lo menos a 50 millones de soles, ¿no? Que esto permita, pues, beneficiar por lo menos a 5.000 artesanos a nivel nacional, porque los 2.5 millones solo va a beneficiar a 250 artesanos a nivel nacional. Eso es 0.1% de artesanos que se van a beneficiar. Entonces, y considerando que somos por lo menos 400.000 artesanos a nivel nacional, un aproximado, ¿no? del tamaño de la población del sector artesanal. Entonces, esos 2.5 millones que están promocionando por las redes como parte de la reactivación del sector artesanal, pues es una burla, ¿no? Para nosotros, ¿no? Por otro lado, con respecto al Fondo Especial Reactiva Artesano, lo hemos denominado así, que este fondo pues sea flexible y los requisitos sean accesibles al artesano, ¿no? Con tasas bajas y que puedan tener un plazo de pago de 3 a 5 años con un año de gracia, ¿no? Con un año de gracia. Esto le pueda permitir al artesano pues poder adquirir insumos, materia prima, cumplir con los protocolos de salud que exige el gobierno, implementarse con equipos para, por ejemplo, digitalizar sus ventas, ¿no? Que necesita, pues, laptop o otro medio digital, ¿no? Que pueda servirle para las ventas online. También, a la par, ¿no? No es suficiente con el financiamiento, porque ¿qué va a hacer con el financiamiento si no va a tener mercado? O sea,
las ventas son mínimas en la actualidad con este problema de la pandemia, con la cuarentena, ¿no? Entonces, el ministerio, el Minsetur tiene que desarrollar campañas para estimular las compras. O sea, el Minsetur tiene que apoyar a los artesanos para que el mercado de la artesanía, pues, pueda ser mejorado, incrementado, de manera que el artesano pueda vender, ¿no? A través de las ferias itinerantes, como ya lo manifestaron, a través de las ferias virtuales, tiendas virtuales a nivel nacional e internacional incluso, inclusive, también que a través del Minsetur, pues, al exportador se le estimule a través de un subsidio, ¿no?, a las exportaciones, ¿no?, a los envíos, los costos de exportación sean subsidiados, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, el Minsetur, que hasta ahora, hasta la fecha, no ha tenido, pues, un plan adecuado, o sea, que se haya visibilizado, ¿no?, con los artesanos, que hayamos conversado con el Minsetur, no hay nada hasta ahora, ¿no? Hay una lentitud, me parece, en ese aspecto, porque recién están haciendo un proyecto de protocolos para la apertura de los talleres y las tiendas de venta de artesanía, ¿no? A cargo de Senfotur, creo, en la tarde hemos tenido una charla al respecto. Sí, gracias, señor Romo, por esta oportunidad que nos da los artesanos y hacer ver nuestra realidad, ¿no? Y vamos a seguir en esta lucha, en seguir consolidando esta organización Artesanos Unidos del Perú, y que sea, pues, una oportunidad para agruparlos a todos los artesanos a nivel nacional, ¿no? Y que hagan sentir sus necesidades, sus inquietudes al gobierno, ¿no? Porque la artesanía es un sector muy importante porque somos portadores de nuestra identidad nacional, ¿no? Preservamos y difundimos nuestra cultura, ¿no?, ancestral, milenaria, que del Perú. Entonces, la importancia ahí de que este sector, pues, tenga que ser atendido de manera prioritaria por el gobierno en esta coyuntura de la pandemia, ¿no?, porque somos los más afectados, al igual que el sector turístico. Muchas gracias, bien, señor Rómulo. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Chao.